chicos, chicas, profesores y profesoras de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México. Estamos estrenando ya este 2019 y pues con toda la perseverancia y con todo el deseo de seguir trayéndoles a ustedes los ejemplos de lo que se hace en CECATI, grandes logros que tienen muchos de nuestros alumnos y pues esta no es la excepción. Este es su programa Formación en Acción. Y hoy tenemos de invitado al señor Gabriel Arciga Ramírez. Bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí con un gusto de visitarlos y darles una pequeña muestra de lo que nosotros hemos hecho. Muy bien. Gabriel ha sido alumno de uno de nuestros CECATI, el CECATI número 128. Recuerden que en un programa anterior ya estuvo nuestro profesor, que fue profesor de Gabriel, el profesor Mario, un profesor con una habilidad extraordinaria en lo que es la talla en madera. Y en este caso, Gabriel ha tenido ya toda una trayectoria dentro de lo que es la talla en madera y la escultura en madera. ¿Verdad, Gabriel? Así es. Cuéntanos un poquito de esta trayectoria. Bueno, pues hemos desarrollado a través del gusto, de la pasión que tenemos por la madera, que esto viene desde hace 36 años. Empecé a hacer carpintería. La inquietud fue cada vez más, perseverar por más cosas que uno desea, que uno quiere, y quiere lograrlo. Entonces, hasta ahorita se ha logrado el deseo. Los sueños, ustedes saben que mucha gente comenta, son sueños, pero no. Hay que alcanzarlos y seguir por más, y seguir por más. Claro que sí. Ustedes ven ya realizados algunos de sus sueños. Yo creo que cada una de las piezas que se elaboran en la escultura en madera es un sueño, es un pequeño sueño, ¿verdad? Es verdad, así es. Entonces, vamos viendo. Fíjense, esta pieza ya tiene su tiempecito, ¿verdad? Sí, ya tiene. Fue una de las primeras que se desarrolló. Este es un pequeño pastorcillo. Es un pastor que trae su oveja y este está elaborado en madera de qué? De cedro. ¿Madera? Cedro amargo. Cedro amargo. Sí. ¿Y es amargo? Sí, es amargo. Ajá. Es amargo porque al momento de estarlo tallando, en la lengua se siente el sabor. El sabor y el gusto porque emana un aroma maravilloso. Sí, y de hecho dicen que por eso a este tipo de madera no lo ataca mucho la carcoma, porque tiene ese sabor medio amarguito, ¿no? Exactamente. Muy bien, esta es una pieza bellísima. ¿Cuántos años me dice que tiene esta pieza? Tiene alrededor de 7 años. 7 años, fíjense. Es hermosa, tiene mucha. Es una pieza muy delicada, vean el perfil del rostro, vean la elaboración del cabello. El borreguito. Ay, es una pieza muy fina, una pieza muy bonita. Tiene un acabado, tiene un sellador, ¿verdad? Es un poliuretano mate. Uh-huh. ¿Es mate? Sí. Okay. Muy bien. Esta pieza, bueno, es hermosa. Tiene su nombre y el nombre creo que ya nos da una idea de por qué fue creada. ¿Cómo se llama? Tentación. ¿Eh? ¿Tentación de qué creen? Pues de la manzana, del fruto prohibido. Pero miren el concepto, creo que todos conocemos el fruto prohibido, todos conocemos este pasaje bíblico y lo que representa. Pero cuando un tallador, cuando un escultor se convierte en un artista, empieza a generar todo un concepto y toda una idea de cómo representar lo que todos conocemos. Es de tal forma que nada está terminado, todo. Nada se agota, ¿verdad? No, no se agota nada. Dentro de las ideas, termina uno una y quiere otra idea, pero con un poquito más de gusto, con un poquito más de diferencia en el trabajo, que cueste un poquito más de trabajo para que haya satisfacción. Así es. ¿Qué maderas tenemos aquí? Aquí tenemos la base, es de caoba. Está precioso, el tono de la caoba es maravilloso. Una base de caoba y la manzana, o sea, la pieza tal cual, es cedro amargo. Uh-huh. Y tiene un tono de... Tiene el tono de la manzana gala. Es una manzana, tiene acuarela roja deslavada con naranja y como pueden ver está la mordida. Así está es. La mordida tal cual, es una mordida porque... Si no, pues la pieza perdería su idea, su gusto. Claro. Y el desarrollo de la misma, ¿no?
Así es, le voy a ir girando para que ustedes la aprecien mejor. Cuéntanos, Gabriel, a mí me pasó también, como daba clases de talla en madera, a mí me sucedía que llegaban personas de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, a los CECATI. Y bueno, ellos tenían su argumento de por qué llegaban. Entonces, cuéntanos por qué llegaste a CECATI, si ya tenías conocimientos y qué fue lo que encontraste ahí en el CECATI. Bueno, yo buscando por la inquietud de aprender más, me inscribí a CECATI 128. Encontré gente muy capaz. Sí. Y dentro de esa capacidad a lo que iba yo es aprender sus técnicas, sus tácticas, cómo desarrollan ellos la manualidad para manejar las gurbias o gubias. Los dos nombres son válidos. Uh-huh. Entonces, dentro de eso me traje lo bueno. Todas sus técnicas, sus tácticas. Y las escuelas de CECATI imparten buenos cursos, muy buenos cursos. Aprendes así bien. Es. En talla en madera hemos tenido grandes profesores. Muchos de ellos ya se han jubilado, han sido famosos y tenemos hoy buenos profesores. Pueden ir al CECATI número 128, donde se van a encontrar al profesor Mario. Hay otro profesor que yo no conozco que mencionaba en el 128. Se apellida Carretero, pero él imparte carpintería. Ah, pero también con mucha capacidad. Perfecto. En el CECATI 25, llamen, porque también se había jubilado ya el excelente profesor Homero. Homero se jubiló, pero hay que llamar y preguntar. También en el CECATI 12 está Julio César, el profesor Julio César, que también se fue a la Escuela de Artesanías de Limba a prepararse en ebanistería. Entonces, nuestros profesores también van especializándose y perfeccionándose para ofrecerles a ustedes pues la mejor capacitación. Entonces, ¿cuánto tiempo estuvo en el CECATI? Tomé 4 cursos. Uh-huh. 4 cursos tomé con ellos, que fue alrededor de un año y medio más o menos. Año y medio. Más o menos. Ahí aprendí con la disponibilidad del profesor, de los compañeros, de uno mismo, porque para hacerlo te tiene que gustar primero. Por supuesto. Aparte del gusto, pues tienes que amar tu profesión y después pues, aprenderle a los profesores, que sí tienen capacidad. Sí. Mucho. Y hay alumnos también impresionantes, como el caso de Gabriel, ¿verdad? Que seguro cuando llegan a los talleres, muchos aprendemos también de los alumnos. Mucho ellos también nos comparten y el profesor también se enriquece. Entonces, creo que es una retroalimentación muy interesante en CECATI, porque como ustedes saben, a CECATI llegan alumnos a partir de 15 años que sepan leer y escribir. Nuestra población es muy heterogénea, llegan desde jóvenes de 15 años y tenemos hasta adultos de 80 años capacitándose en los CECATI. Entonces, en cuanto a edad, no hay impedimento. Ustedes pueden llegar y aprender tanto de sus compañeros alumnos como de los profesores. Y, pues, este es el caso de la talla en madera. Esta obra es maravillosa, es una mano y, pues, un recuerdo de la infancia. Aún hoy los niños juegan balero, ¿verdad? Entonces, me decía que son dos piezas muy interesantes. ¿Esta cómo se llama? Es juego de trompo. De trompo, perdón, el valero es el de, así, ¿no? Uh-huh. Juego de trompo. Y el otro es un papalote. Es un papalote, jalado con una mano igual de madera, una cuerda de madera y el papalote es totalmente de madera. Así es. Y se llama Libertad. Ese papalote ha ganado varios concursos. Claro, este me decía que ya estuvo también fuera de nuestro país. Sí. ¿En dónde estuvo esta pieza? En la ciudad de Luxemburgo, ajá, en Europa. En el Ducado de Luxemburgo compitió este, el papalote y un rebozo en madera. Y nos trajimos el lugar 14, gracias a Dios, para beneplácito personal de mi pareja y de los mexicanos. Exacto, eso le iba a decir, y del país, por supuesto, y de los CECATI también. Bueno, de hay los que echarnos nuestras porras a los CECATI. Sí, sí, cierto, es verdad. Sí. Muy bien. Ustedes, quien no está cercano a la talla, no alcanza a ver algunas dificultades que implica tallar ciertas cosas. Esta cuerda está elaborada de una sola pieza. Entonces, cuéntenos cómo era la pieza. Era una pieza rectangular, me imagino. Bueno, se inició la idea porque
pues todos, creo que todos de chicos jugamos trompo, jugamos yoyo, valero, aventamos el papalote al viento y dije, ya hice un papalote, voy a hacer un trompo. Inicié haciendo el dibujo, claro, de la cuerda, que de verdad, se los digo, me costó mucho trabajo. Claro que sí. Entonces, se hizo el dibujo en una sola pieza, un tablón de 3 pulgadas, para darle las curvaturas que verdaderamente lleva la cuerda al lanzarse. Tiene su principio, que es el deshilado, y tiene su fin, que es el deshilado. Yo sí, creo que ahorita hacen un acercamiento y lo van a ver. Se hizo así y se empezó a desarrollar con las curvaturas, se cortó a través de la sierra, una sierra cinta se llama, que corta curvaturas. Pero todo lo demás fue a mano, ¿eh? Fue a mano, anillo por anillo, fue a mano. El anillo, como va la cuerda, son anillos irregulares, no todos vienen. Porque la cuerda, cuando éramos chicos, los que saben de esto van a decir, sí, cierto, agarrábamos un pedazo de cuerda y hacíamos nuestra cuerda porque la posibilidad económica era muy, muy nula. Pero aquí estamos y el gusto de desarrollar una pieza así, uh-huh, es un placer, se los así digo. Es por un la éxito. Pasión que siente uno, claro, por cada pieza. Así es, cada pieza es un logro, cada pieza es un objetivo cumplido, un sueño cumplido, y los sueños pues pueden ir mucho más allá. Y Gabriel ha hecho mucha escultura en madera, y niños, Dios, en el aspecto religioso. Cuéntenos la experiencia maravillosa de ese niño Dios que regalamos, bueno, no les digo los a quién, mexicanos. Cuéntenos. Que regalamos, yo me lo apropio. Está bien, es parte de ser mexicano y nosotros, se los comento así rápido, nosotros tenemos un país maravilloso, hay que hacer lo que cada quien nos toca, de verdad hay que hacerlo y van a ver cómo va a crecer nuestro país, porque amo a México, amo a su gente y creo, aún creo. Sucede, hice varios niños Dios, en la necesidad de la economía, me salí a venderlos. Llegué a determinado lugar donde la gente es creyente católica, se llama Nunciatura Apostólica. Claro. Llegué y los ofrecí. Y me dijeron, ¿y para el concurso cuál dejas? No, pues, ¿cuál concurso? Pues el concurso. Uy, pues, ¿cuál concurso? Dice, te compro estos, pero deja uno para el concurso. Y dejé para el concurso. ¿Tallado en qué madera ese? Madera de... La que yo dejé en el concurso es madera de arce. ¿De arce? Ese lo dejé. ¿No es muy dura? Es blandita. Es blandita la blandita, de arce. Sí. Es blanca. Es blanca. Ay, es qué blanca. Bonito. Es como la jocha. Ajá. Como el fresno. El fresno es duro. Ah, pero es muy blanco, sí. El arce es delgado y blanco. ¿Lo dejé? Ajá. Uh-huh. Me fui a casa de ustedes al otro día yendo a entregar unas piezas que ahorita les voy a mostrar que yo desarrollo, que es mi trabajo. Llegando, venía en el metro y me hablaron una señorita que se llama Nareli Palomares de TV Azteca y me dijo, necesito entrevistarlo ya. Oh, ¿quién habla y por qué? Y ya me dijo de dónde me marcaba y me bajé del metro porque no escuchaba bien. Como no hay ruido en el metro, pues no se escucha bien. Me salí y me entrevistó, tuve que regresar y sucede que gané el concurso de un niño Dios. Me dijeron, ¿me lo entregas en 10 días o no se hace el contrato? Sí, sí, se lo entrego en 10 días. Yo estaba tomando un curso en Secati 128. Llegué, compré la madera y tal cual, la preparé para empezar a desarrollar el niño Dios. En la cara de la madera, por la parte de arriba, se apareció la imagen de la Virgen María. Lo tengo documentado y TV Azteca lo tiene documentado. No es ficticio. Empecé a desarrollar el niño Dios. Me fui a Secati 128 ese sábado y ahí lo estaba haciendo. Y me dicen, ¿por qué un niño Dios? Pues quiero hacer un niño Dios. Nunca les dije
¿Por qué? ¿Para qué? ¿Ni cómo? En la semana salió el reportaje. Nos volvimos a ver al otro sábado en la escuela y varios compañeros habían visto el reportaje y fueron y me felicitaron. El profesor no lo sabía. El día que terminé y fui a entregar, el niño Dios me dicen, ya está, te invitamos a la ceremonia que le vamos a entregar a su santidad, el Papa Francisco, esto. Me quedé sin palabras, les dije que estaba bien y fui a la ceremonia. Fue un viernes, el Papa llegó a las 7:03 a la Anunciatura, estaba yo ahí sentado y le dieron sus regalos. Y al final el nuncio apostólico le dijo, le queremos regalar un niño Dios de madera, de caoba, hecho por un artista mexicano. Y su santidad contestó, ¿y no está el artista aquí? Y le dijeron, sí, aquí está. Entonces que él me lo dé. En ese momento perdí mi seguridad, mis piernas porque me estaban temblando. Ya se me salieron las lágrimas, me levanté y yo estiré las manos y se lo di así, pero no, él me estaba dando la mano. Entonces recogí el bebé niño Dios y le di la mano. Entró en mi cuerpo algo caliente y una paz, una tranquilidad, que no la puedo describir. Todavía siento, tengo la emoción, pero no la puedo describir. Sucede que se lo doy y le digo, me puede bendecir a toda la gente que me rodea y toda la gente que me quiere. En el instante me agarró mi pelona, porque pueden ver que tengo mucho cabello, me agarró mi pelona y me bendijo. Salí maravillado. Aún tengo el gusto. Claro que sí. De verdad. Imagínense, uno cuando llega a capacitarse o a cualquier institución y empieza a aprender algún oficio, algún arte, cualquier cosa que ustedes aprendan, nunca imaginas a dónde te puede llevar esos conocimientos adquiridos. Creo que por eso siempre debemos tener esa semilla del deseo de aprender. El deseo de aprender teniendo esto es tener una beta, tener una riqueza que puedes llevarla de acuerdo con tus perspectivas, con tus anhelos, a donde ni te lo imaginas. Entonces, la cuestión es aprender y decidirse a emprender algo que nos va a beneficiar de múltiples maneras. Por eso siempre invitamos a que se inscriban a los CECATI. Pero también estuvo en la Escuela de San Carlos. La Escuela de San Carlos, no solamente CECATI dan talla en madera, hay muchas instituciones públicas y privadas que imparten también los cursos de talla en madera y escultura en madera. Y hay una gran profesora en la Escuela de San Carlos con la que tuvo la oportunidad de enriquecerse también. Sí, claro, es la profesora, se me va su nombre, se apellida Ramírez. Tiene un currículum tan extenso, tan grande, que de verdad quisiera igualarlo. Sí, sí, sí. Es a través de los años, se los digo. La perseverancia logra todo lo que ustedes quieran. Sí, ahí estuve, tomé un diplomado con ella y créanme que se enriquece uno de lo que saben estas personas. Claro. Te enseñan. Sí, sí, sí. Yo llegué con ella queriendo inscribirme. No tuve el tiempo para poder inscribirme con ella, pero sí me llevé un regaño de ella. Sí, es estricta. Muy estricta porque de pronto yo le dije, ok, profesora, regreso entonces después. En este taller no se pronuncian esas palabras extranjeras. Usted me tiene aquí que decir en español. Sí. Y entonces, pues son principios muy importantes que también te van formando. Nada que ver con la talla en madera, con la escultura, pero a mí me dejó esa lección. Dije, cierto, de verdad no nos damos cuenta cómo empleamos el lenguaje. Y el lenguaje también hay que enriquecerlo y también es parte de nosotros. Entonces, también es un arte, ¿eh?, el lenguaje. Bueno, esa lección me dio esta profesora. Pero entonces, de la Escuela de San Carlos, ya usted ha seguido trabajando la talla en madera, sí, todos los días en su taller. Sí, por cuenta propia, en taller estudio estoy trabajando. El costo de una pieza, no cualquiera que sabe de arte lo puede hacer. Entonces, nos dedicamos a hacer
este tipo de piezas que son cruces. Cruces modernistas. ¿Por qué cruces modernistas? Porque no les plasmamos a Cristo. Le ponemos una pieza, figura, que parece la imagen de Cristo. ¿Por qué no la armamos? A ver. Claro que sí, la vamos a armar ahorita en este momento. Es una cruz abstracta, podríamos decir, ¿de verdad? Abstracta, modernista, sí. Porque este sería Cristo. Ese es Cristo. Fíjense, esta pieza está curveada y es el cuerpo de Cristo. Este justamente es Cristo, es una imagen y lo vamos abstracta a desarrollar en su esplendor. Lo van a ver. Esperamos que seque. Perfecto. Esta ya está desarrollada. Esta pieza la traje semi-armada. Son su mástil y tenemos dos piezas. Este es cedro amargo. Si no sale una pieza de caoba, la hacemos de caoba. Si no sale de cedro, yo no tiro el cedro. Está costoso. Claro, claro. Entonces, es lo que hacemos. Nosotros desarrollamos. Aquí ya se le pegó un brazo a Cristo. Ficticiamente, ¿no? Es lo que dijo aquí la licenciada. Es parte de meter la imagen de Cristo, porque a muchas personas católicas, no católicas, creyentes, religiosas, no les gusta ver a Cristo crucificado por todo lo que sufrió. Entonces, le ponemos su pegamento. Otro brazo. Y le pegamos el otro brazo. Haciendo la cruz tal cual. Perdón. Uh-huh. Sí. Hay que darle su tiempo, por supuesto. Hay que darle un tiempo de secado. Vamos a hacer la muestra, digamos, de cómo es esto. Un tiempo de secado y queda. Aquí esperamos un momento que seque. Y ahorita la armamos. Les comento. Esta es la dedicación diaria de lo que hago. La escultura es mi pasión, es mi fuerza. Y créanme que tengo una pareja que se llama Josefina, que me dice, tus manos son hermosas, y diario me lo dice. Me impulsa como no tienen idea, a diario, a diario, a diario. Entonces, por eso es que trabajamos con tanto gusto. En cuanto seque, ya la armamos, la pegamos, y queda muy bonita. Se las voy a mostrar. Este modelo se llama Nilo. Ustedes pueden ver, la curva. Tiene la curvatura de un río. Uh-huh. Este se llama Nilo. Lo presentamos. Le damos su tiempo de secado. Lo voy a presionar para que seque. Y ahorita se las muestro. Es una pieza bonita. Esto es lo que mantiene la economía. Claro. No son caras, se venden. Es un artículo religioso de arte sacro moderno. Así es como lo sacamos. Y fíjense que la idea surgió de hacer cruces porque como me dedicaba a la carpintería, no había trabajo. Hay mucha competencia en la carpintería. Y no había trabajo. Y dije, aquí tengo madera, pues voy a hacer una cruz. Y salió la idea. Y a Dios gracias tenemos 62 modelos de cruz. De cruz. Y si no, compran aquí, compran acá, compran allá, y de esto vivimos. Claro, muy bien. Porque la cultura en México, híjole, cuesta difícil. Trabajo instalar nuestro arte, ¿no? Sí, que verdaderamente el arte en México está abandonado. Esperemos que con esta administración nos volteen a ver. Y haya un apoyo, un así gran es. Apoyo queremos. Fíjese que yo fui a Paseo del Alto, Guanajuato, que es un lugar de talla en madera. Hay extraordinarios talladores allí en Paseo del Alto y tienen una feria de la talla en madera, que es el 21 de marzo. Abril, y 9. ¿De abril? Ahora, ¿de abril? En abril 9. Ah, ¿sí? Ah, mire. Hay que entrar a la página de Paseo del Alto, yo creo que allí ya sí está, aparece. Ya está arriba. A mí me impresionó mucho cómo llega gente, compradores,
de mucha capacidad económica, posibilidades económicas, a ese pueblo, porque saben que allí es el lugar de los talladores en madera y de verdad van a comprar piezas enormes, son esculturas muy, muy, muy grandes, sobre todo del San Gabriel, que es clásico de Paseo del Alto. Y San Miguel. San Miguel, el arcángel, San Miguel, siempre me confundo San Miguel y San Gabriel. Uh-huh. Vi un ropero hermosísimo, tallado, todo tallado con ramos de uvas y estaba en 16 mil pesos, barato, barato. Entonces allí se encuentran de todo y bueno, ya es un lugar que se ha dado su prestigio, en donde la gente lo sabe y va a ese lugar. Necesitamos que este tipo de espacios, de lugares y de personas se den a conocer más, sean más reconocidas para que también se acuda a ellas, ¿no? Más espacios donde puedan exhibir su obra, donde puedan vender su obra, donde puedan hacer elaborar los catálogos, subir los catálogos para a nuestro país y a nivel internacional también, porque le ha tocado a Gabriel picar piedra solo, ¿verdad? Sí, hemos ido a varios concursos fuera del país. Y los gastos corren por nuestra cuenta. Es increíble que siendo mexicano, teniendo el país que tenemos, porque tiene mucha riqueza energética, en su gente, en su arte, porque hay gente muy valiosa en el arte y que no nos volteen a ver, es muy difícil, es complicado. Claro, pero es triste. Si nosotros trabajamos y nos unimos en ir varios, no juntos, poco a poco, nos van a voltear a ver. Así es, y desde el uso de estos medios, yo creo que este medio que queda ahí en YouTube de manera permanente, pues por favor apoyar y empezar a subirlo y a reproducirlo y a mencionar el trabajo que hace Gabriel, el trabajo que se hace en los Cecati, y yo creo que desde nosotros podemos también ya empezar a impactar en los medios y a impactar en la atención que se pone a nuestros artistas. Entonces, démosle clic, 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 y van a ver cómo Gabriel ya igual, ojalá y nos llame y nos diga, oiga, qué bárbaro, ya me hablaron no sé cuántas personas, sería padrísimo. Maravilloso. Como dice ese catito, padriurísimo. Y, muy bien. Y fíjense que desarrollando las ideas de todas las piezas, de las cruces y todo eso, una persona sin conocerme me compró unas cruces y me dijo, vete al derecho de autor. Le hice caso. Y hasta ahorita tenemos nuestro derecho de autor. Y créanme que yo no he visto que alguien me copie las piezas. Así les recomiendo. Si ustedes desarrollan una pieza, sea cual sea, váyanse al derecho de autor. No es caro, no es caro. La patente sí ya es un poco más cara, pero claro, Metan las cosas al derecho de autor. Así es, porque sobre todo este tipo de trabajos que son, entre comillas, fáciles o sencillos, abstractos, que nos dan el ingreso, son muy reproducibles. Y la gente los copia con desparpajo, ¿no? Y ya se reproducen en plásticos, en otro tipo de materiales. Ahora no se diga los chinos. Ellos ya hasta registraron la Virgen de Guadalupe por ellos mismos. Es increíble que llegue gente de otro lado y haga lo que hace con complacencia. No digo de nadie, ahí tómenlo, véanlo, pero es increíble. Sí, y pues sucede que nuestro poder adquisitivo a veces nos da para comprar las baratijas. Muy bien, recuerden, vamos a hacer dos programas. Este es el primer programa que lo terminamos mostrando la cruz, que se ve muy bonita porque da una sombra sobre la base y pues es una idea muy, muy, muy aquí original. Está la cruz, Se llama Nilo. La bajamos a ver. Y es parte de lo que desarrollamos. Perfecto. Bueno, pues el primer programa que tenemos con Gabriel Arciga, que estudió en nuestro CECATI número 128. El siguiente programa que vamos a hacer, que ya ustedes ya conocen a Gabriel, vean el siguiente programa, donde él nos va a hacer un poquito de la talla en madera que realiza y que es su tema, digamos, también el tema religioso. Entonces, por ahorita nos despedimos y pues déjenme ponerme mis lentes. Vamos a dar las gracias a Ernesto Gutiérrez Garcés, que es el nuevo director general de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México. Le damos la bienvenida. Pues deseamos que este 2019 tenga lleno de propuestas muy bonitas para enriquecer esta
este espacio televisivo. Pues muchas gracias, esto fue Formación en Acción. Gracias, Gabriel. Bonita tarde, gracias a ustedes.